Amigas, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Galería VIP, mi nombre es Yoli Ramírez y está con nosotros Venus Rey Jr. Desempacadito de Puebla. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Yoli, por invitarme. Estoy muy contento y es todo un honor y un privilegio estar aquí contigo. Andas de arriba para abajo, pero esta última visita a Puebla fue muy productiva. Fue muy productiva. La semana pasada, desde el lunes 22 y hasta el sábado 27, estuvimos trabajando arduamente en Puebla, porque grabamos dos obras sinfónico-corales que yo compuse, y no solamente las grabamos, sino que las presentamos en conciertos públicos, y además una de ellas fue estreno mundial, quiere decir que la pusimos desde cero, la grabamos y la tocamos, y fue verdaderamente emocionante. Y fue un éxito. Vámonos por partes. La misa guadalupana ya la habías escrito en el 2000. Estaba trabajada ya. ¿Con cuántos movimientos? Cuéntanos. Son 9 movimientos los de la misa guadalupana. En el año 2000, en el mes de mayo de 2000, hubo un Congreso Eucarístico Nacional que no se celebraba desde 75 años atrás. O sea, estamos hablando de los años 20, del siglo 20, ¿no? Y no se había llevado a cabo un Congreso Eucarístico Nacional hasta esa vez en el año 2000, y además en esa misma ocasión se iban a abrir de nueva cuenta las puertas de la antigua basílica, que habían estado cerradas durante años y años. Entonces era un evento muy importante y me invitaron a hacer una composición ex profeso para dicho evento que estuviera a la altura de las circunstancias. Así fue como nació la misa guadalupana. ¿Qué debe de tener una pieza tan importante? Y aparte que es por encargo. Sí, pues debe tener, para empezar, iba a estrenarse, iba a tocarse en la Basílica de Guadalupe. Ay, iban a ir más de 100 obispos mexicanos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Iban a venir obispos, fueron obispos de muchos lugares. Fue el nuncio apostólico. Así que tenía que ser algo sumamente grande, ¿no? Y pues requeríamos una orquesta muy grande, requeríamos las voces, un coro muy nutrido, porque imagínate, para llenar sónicamente o sonoramente la Basílica de Guadalupe necesitas una fuerza pues muy, muy, muy poderosa, ¿no? Entonces había que hacer una composición majestuosa, grande para la ocasión. Dispuse de muy poco tiempo. Esta la compuse entre febrero de 2000 y la terminé los últimos días de abril. O sea, estamos hablando de 2 meses y medio de composición para que tuviera listos todos los papeles de todos los instrumentos y pudieran hacer los ensayos adecuadamente. ¿Lo haces tú solo todo? Todo lo hago yo solo. Desde la idea que viene a mi cabeza musicalmente, yo me siento al piano y empiezo a tocar. Y empiezo a manejar ideas que me van surgiendo en la cabeza. Algunas de ellas, las que considero que son buenas, pues entonces las desarrollo un poco más. Ahora con los softwares que tenemos en la computadora, hago una partitura de piano que me sirve como boceto o bosquejo de la idea musical. Y ya sobre ella trabajo y orquesto. Ahora, la parte musical, ¿cómo la piensas? ¿Cuál es el movimiento que más como bagaje sentimental, histórico por alguna vivencia o en la propia experiencia con los músicos a la hora de estarlo creando te puede resultar un poquito más satisfactorio? De los 9 movimientos de la misa guadalupana hay unos que son rigurosos en todas las composiciones musicales que son misas, ¿no? Que es el Kyrie Eleison, que es Señor ten piedad, el Gloria, segundo. El segundo. El tercero. El Gloria, que es el tercero, ese también va en todas las misas. El Sanctus va en todas las misas. El sexto. Y el Agnus Dei. El séptimo. Aquí tengo más movimientos, que desde una introducción tengo un aleluya. Por ahí hay la parte de las ofrendas. Está la parte comunión. De la comunión. Es decir, es una misa, digamos, ampliada. Y hasta salida para los obispos. Hasta salida para los obispos. Ahora, en aquella ocasión, el primer movimiento, la entrada de los obispos, se repetía al final. Ahora, en esta, hace un año o año y medio, decidí hacer una nueva versión de la misa, revisar la orquestación, y quedó una versión mucho más rica, mucho más potente, mucho más sonora, y le compuse un final nuevo, y lo acabo de componer hace unas semanas, donde
Mira, hay dos himnos guadalupanos o marianos que son muy conocidos por los mexicanos y muy queridos y muy cantados por los mexicanos. Uno es el himno de la Guadalupana, que todo el mundo conoce, y el otro se llama Santa María del Camino, que también es muy conocido, en cualquier iglesia se toca todos los domingos, ¿no? Esos dos himnos me sirvieron de material para fusionarlos en un movimiento final que traté de que fuera lo más majestuoso y grandioso posible. Y quedó algo muy bonito. Tiene que ser casi casi como que estás en el cielo, ¿no? Además, en la basílica, que suene angelical, etcétera. Sí, y realmente el jueves 25 de julio que lo estrenamos en la Catedral de Puebla, que es Catedral Basílica, yo no sabía que era Catedral Basílica. Es una cosa preciosa la Catedral de Puebla. Fue iluminada de una manera sublime. Bueno, realmente uno piensa que está en el cielo, ahí dentro. Y con la música, bueno, el coro y todo, pues fue una experiencia muy, muy bonita. ¿Te conmovió escucharlo ya con las voces, la música, obviamente el lugar? Sí, desde luego me conmoví, sí. ¿En qué parte? Pues mira, puedo decir que en cada movimiento lo disfruté. Pero si hay alguna parte que pudiera yo destacar de los 9 movimientos, me gusta mucho el segundo porque es una... es el Kyrie eleison, Señor, ten piedad, donde el ser humano, el hombre, se siente totalmente mínimo frente a Dios, el Creador, ¿no? Entonces uno está implorándole a Dios que tenga piedad. Esa es la idea musical de ese movimiento. Pero me gusta también mucho el movimiento de la comunión, porque usé mucho contrapunto y usé muchas técnicas que se usaban desde tiempos de Juan Sebastián Bach, ¿no? Y agarró mucha profundidad, es un tema lento, agarró mucha profundidad. Y el final, desde luego, me encanta que es nuevo, porque conjugo y combino y fusiono estos dos materiales que son muy sonados en las iglesias, con un himno mío que utilicé en el primer movimiento, que se llama Cristo Luz del Mundo. Y todo eso lo amalgamo en un movimiento que dura unos 10 u 11 minutos, que es con el que cerramos majestuosamente la misa. ¿Y la Sinfonía Jesuita fue un estreno mundial? La Sinfonía Jesuita fue un estreno mundial. Esta obra, yo estudié en la Ibero. Estudié ahí Derecho. desde que estudié, entré en el año 88 a la Ibero a estudiar Derecho, y hasta la fecha he tenido la relación con la Ibero. Primero como alumno y durante 15 años como docente en el Departamento de Derecho y en el Departamento de Historia del Arte. Entonces, digamos que me formé académicamente con ellos e intelectualmente con ellos, con los jesuitas, con la gente de la Ibero. Así que mi simpatía hacia la orden pues es mayúscula, ¿no? Y mi admiración por San Ignacio Loyola pues es también, es grande la admiración. ¿Y con el Papa? Y pues también con el Papa, por supuesto, que es de la compañía. Bueno, entonces, hace algunos años, a partir de la lectura de un libro que uno de los padres en la Ibero me recomendó, un libro sobre la vida de San Ignacio, de un padre español jesuita, desde luego, que se llama Tellechea, leí el libro, me encantó, conocí a San Ignacio desde otra óptica, más profundamente, y me surgió la idea de hacer una composición pues en honor a San Ignacio. Y así fue como surgió una composición enorme. Hasta ahorita es la composición más... Bueno, no, la composición más grande es el Requiem, del cual ya te comentaré. Pero es una composición de proporciones, digamos, casi malerianas. Es grande y abarca varios episodios de la vida de San Ignacio a través de casi 80 minutos que dura la composición. Y ahora la vamos a tocar en México el día 10 de septiembre en el conservatorio, porque resulta que son los 70 años, apunten, claro. 10 de septiembre en el conservatorio. Resulta que son los 70 años de la Ibero en México. Y así que, pues siendo de San Ignacio, pues vamos a hacer la vamos a tocar en el marco de ese aniversario. Y bueno, va a ser algo muy bonito también. Y te fue bastante bien ahorita en Puebla. Así es, grabamos las dos obras. Los discos estarán listos septiembre u octubre y estarán disponibles para la gente. ¿Cómo reacciona justamente la gente cuando escucha piezas que son un estreno en nuestro país, que no necesariamente conocen tu trayectoria o la importancia de cada movimiento, el simbolismo, etcétera? Pues mira, yo tenía cierta preocupación
porque en efecto es una obra larga, la gente no la conoce, es la primera vez que se va a tocar. Y bueno, pues la gente puede decir, ¿qué es esto, no? Afortunadamente tuvimos muy buena respuesta, en el caso de las dos, o sea, tanto de la misa en Catedral en Puebla, como el estreno un día después también en Puebla de la Sinfonía Jesuita. A mí me sorprendió cómo la gente se estuvo escuchando, en el caso de la Sinfonía Jesuita, casi una hora y media de música que no conocía, sin intermedio, y lo hizo con mucha atención, aplaudía cuando algún número le gustaba, es decir, ves que empieza una obra y no se aplaude hasta el final, y la obra puede durar 40 minutos. Aquí aplaudían cada subdivisión, cada uno de los movimientos de la sinfonía, lo aplaudían cada intervención de la soprano, la aplaudían, y al final, pues la verdad es que yo fui el primer sorprendido porque la gente aplaudía y gritaba, y la verdad yo estuve muy emocionado. ¿Cómo se encuentra México en la creación de este tipo de música, exprofeso para estos eventos religiosos en alguna manera, ¿no? Se crea bastante. Hay muchos compositores, y muy buenos compositores. Yo soy de los pocos, quizás sea el único que esté haciendo música sacra con un lenguaje tonal, es decir, con un lenguaje accesible. La mayoría de los compositores... ¿Así la podrías clasificar? Sí, sí. La mayoría de los compositores está haciendo música más experimental, tiene que ver con la creación de atmósferas sonoras y ruidos, y el manejo de silencios. Complejos también, que sin demeritarlos, resultan muy muy áridos o difíciles para la mayoría del público. Sí. Yo, al principio, cuando me inicié de compositor, abordé esa temática y esos recursos musicales y ese tipo de composición. Pasó un tiempo, no me sentí del todo satisfecho, y entonces agarré la música con sus técnicas, sus lenguajes habituales, tradicionales, ¿no? Tonales. Y he desarrollado música sacra con esos elementos. La verdad que me siento como pez en el agua, me siento muy bien haciéndolo. No hay, yo te puedo decir que prácticamente no hay nadie en México que lo esté haciendo. Danos una probadita, vas a hacer un estreno en enero del 2014, ¿de qué se trata? Esa es una composición nueva, es un requiem o misa de difuntos que compuse apenas entre enero de 2013 y mayo de 2013, o sea, está nuevecito. Y la idea de esta misa de difuntos, de este requiem, es que sea un homenaje a la memoria de las víctimas inocentes de la delincuencia organizada. Es una obra monumental. Yo creo que en el repertorio mexicano, sin sonar presuntuoso ni mucho menos, no hay una obra con esas características y esas magnitudes. Requiere una orquesta enorme, requiere una sección de percusiones que lleva desde campanas tubulares, gongs, todo tipo de tambores, todo tipo de percusiones, lleva piano. Necesitamos una solista soprano, un solista tenor, y además necesitamos un coro de por lo menos 60, 70 personas. Es una composición enorme que vamos a estrenar en enero en la ciudad de Guadalajara con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Danos Facebook, Twitter, ¿dónde te puede seguir la gente? Claro que sí. En Facebook me buscan como Venus Rey Junior, ahí aparezco, y en Twitter @ Venus Rey JR, todo junto, Venus Rey JR, pues ahí estoy a sus órdenes para tener retroalimentación. Vamos a hacer una pequeña pausa, síganlo a través de las redes sociales y a nosotros también, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con Venus Rey Jr. Ya nos hablaba acerca de las presentaciones que tuvo en Puebla, de su próximo estreno en enero. Y has tenido una formación musical amplia, aunque tus estudios son en leyes. Desde los 7 años empezaste con esta formación, supongo que por influencia de tu papá. Sí. Toda la música que se escuchaba en casa. La música era un elemento habitual en casa, ¿no? Desde chicos. Mi papá tenía pues una buena colección de discos, no compactos, sino de los acetatos de antaño. ¿Y cassettes? Y cassettes, claro. Entonces yo agarraba los discos y los ponía a sonar.
¿Cuáles? Por ejemplo, mira, recuerdo mucho un disco que traía dos sinfonías de Mozart, una la 40 y la otra la 41. Entonces, bueno, pues yo me enganché con esas sinfonías. Tenía también una colección de discos que venían todas las sinfonías de Beethoven. Tenía algunos discos que contenían la música orquestal de Wagner. Entonces, digamos que me inicié con esos tres compositores, escuchando mucha música de ellos, y me clavé. Entonces, desde chico, yo tenía 7 años, yo creo que estaba entrando a la primaria, y mi papá me enseñó a leer música, a solfear. Entonces aprendí de una manera muy con natural. No fue algo como que fuera como ir a la escuela a ellos, sino que fue tan en casa que fue una cosa totalmente con natural a mi formación. No lo sentí como que estuviera aprendiendo algo, sino que era algo cotidiano y ordinario, ¿no? ¿Había instrumentos en tu casa? Había instrumentos, había piano, había trombón, había trompeta, había violines, había guitarras, había batería, había muchos instrumentos. Entonces, con mis hermanos, pues tenía ocasión, ya un poquito más grandes, de adolescentes, pues de tocar, y uno tocaba la batería y yo tocaba el piano, y teníamos amigos. O sea, siempre hubo música en casa. Uh-huh. Ahora, tu papá, ¿cómo es que te empieza a acercar? ¿Con qué instrumento, además de empezar a leer? Fue el piano. Primero fue el solfeo, y como había piano en casa, pues vio que yo me acercaba al piano y trataba de tocar. Y me enseñó la primera posición para tocar el do, re, mi, fa, sol. Uh-huh. Y como vio que me gustaba, pues me llevó una maestra de piano con la que empecé a estudiar. Y de ahí tuve pues algunos profesores y aprendí a tocar el instrumento. ¿Estuviste con el académico y también el que era el director del conservatorio? Sí, hace años el maestro Amparán, uh-huh, ya murió. Fue un muy distinguido profesor, un muy distinguido pianista. Fue director del conservatorio y él fue el que me enseñó prácticamente todo lo que sé de música, es decir, de la teoría musical, de la armonía, del piano. Y con él estuve algunos años estudiando y aprendí muchísimo. ¿Dentro del ámbito musical había algo para lo que no fueras tan bueno? Pues supongo que sí, es decir, algunos géneros de música no me llamaban tanto. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, me clavé mucho con la música clásica y ese fue como mi universo de chiquito. Digamos que alguna música más popular, que ahora sí me gusta, ¿no? Por ejemplo, la música tropical y la rumba, la salsa, en esa época no me gustaba mucho. Ya después, sí, por supuesto, lo disfruto mucho, ¿no? ¿Y bailas? Mira, no bailo. Es como contradictorio, porque sé hacer bailar a la gente cuando toco, porque también toco música popular. Entonces hago que la gente baile y disfrute, pero yo personalmente no bailo. A ver, ¿con qué aprendes? Dices, ahorita los voy a poner a bailar. ¿Qué tocas primero? Pues bueno, podemos tocar algo tropical, no sé, incluso una cumbia podemos hacer. Ahí está ya la maña. Y tu papá también tenía sus cercanías, ¿no? Sí, sí. No, de hecho, mi papá tenía una orquesta, una uh-huh, banda de metales. Tocaba swing, música de Glenn Miller, y tocaba rumba, mambo, y sonaba padrísimo. Bueno, esa música es maravillosa también. ¿Sinatra no te llamó en algún momento? Pues mira, aquí me van a linchar los televidentes. Claro que Sinatra es un gran cantante, yo no lo al contrario, pues es una de las grandes voces de la música popular que ha habido a nivel mundial. Tiene canciones entrañables, pero digamos que nunca llegué a hacer clic con Frank Sinatra. No es de los que se prenda en las fiestas con New York. ¿Quién sabe? New York, ¿verdad? Oye, con tu papá tuvo una historia verdaderamente atractiva y su cercanía hacia la música fue también natural, pero en una circunstancia diferente a la tuya. Y los dos tienen su propio espacio, Venus Rey Papá y Venus Rey Junior. Sí. ¿Cuál es el punto de coincidencia entre los dos? Pues yo pienso que el punto de coincidencia es que él me formó. Entonces, musicalmente, pues soy su resultado. Biológicamente, pues soy su hijo. Pero musicalmente también, él me transmitió el amor a la música y la pasión por la música. Y eso desde chiquito. Si no hubiera sido por él, pues quizá nunca me hubiera metido a la música y sería una persona, pues, totalmente distinta de lo que soy, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos,
Lo llevo bajo la piel. Él me introdujo a la música y él me fomentó ese amor y pasión por la música. ¿Te dio algún consejo? Sí, claro que sí, muchos consejos. En el sentido de que la música es algo muy serio, es algo muy profundo, es algo muy hermoso, es algo, pues es como un don que uno se ve favorecido sobre el destino. No cualquiera tiene la oportunidad de meterse en la música y obviamente yo agradezco mucho eso, ¿no? Al frente del sindicato de músicos, ¿cómo era por parte de tu papá, cómo era el México para crear nueva música, para promover nuevos talentos, etcétera? Bueno, cuando mi papá estaba en el sindicato de músicos, estamos hablando de la década de los 70 y de los 80, yo era muy, muy chico. Pues en los 70 pues yo era un niño, yo nací en el 69, así que pues en esos años tenía 5, 6, 7 u 8 años. En los 80... era yo un joven, así que realmente nunca estuve involucrado en la cuestión del sindicato. Era muy joven. Además tuve en mi adolescencia dos estancias en los Estados Unidos y bueno, pues no tuve la oportunidad de estar tan ligado al sindicato. Tan involucrado. ¿Y ahora cómo lo ves? ¿Ahora cómo ves México? Bueno, México es un país totalmente distinto a como yo lo viví en aquella época. Es un país donde hay una gran apertura. Mira, siempre hemos tenido grandes artistas en nuestro país, pintores, escritores, compositores. Alguna reunión que he tenido, tuve una hace poco en la Secretaría de Relaciones Exteriores y uno de los funcionarios dijo al micrófono que México era una potencia cultural y lo es. O sea, desde las bellas artes, los pintores que hemos tenido, los artistas, músicos, escritores, poetas, hasta la artesanía, México es una verdadera potencia cultural. Así que siempre hemos tenido grandes artistas. Ahora en un mundo globalizado, pues hay como más oportunidad de que todo eso se exponga a nivel mundial. Y la apertura que existe en México es fabulosa. Yo la verdad estoy muy contento y estoy muy admirado porque siempre se ha pensado que en México no se apoya al arte. Y yo creo que, bueno, en mi caso, la verdad es que he recibido un gran apoyo por parte de las autoridades gubernamentales, de las autoridades culturales. Yo he encontrado una gran sensibilidad en la gente del Congreso de la Unión, de las comisiones de cultura, y he encontrado una apertura maravillosa en Conaculta. Entonces, realmente si hay materia, si hay talento, si hay un buen trabajo, hay chance, hay oportunidad de que nuestro propio país nos apoye. Supongo que también tuviste muchas personalidades en tu casa, muchas amistades, que estaría bueno que nos presumieras algunas. No, claro, yo me acuerdo algunas tertulias en mi casa cuando yo era chico, pues había cantantes, me acuerdo que por mi casa fueron el señor José José, la señora Angélica María, el señor Raúl Valle, Olga Briskin, Marco Antonio Muñoz, o sea, iba toda esa gente a visitar a mi padre o a comidas que él hacía o a cenas y bueno, pues iban los principales cantantes del momento, ¿no? Y yo tuve, pues como tocaba piano y nunca fui penoso, pues me encantaba que fueran y me decían, toca una pieza para que te oigan, y yo encantado de la vida me sentaba y tocaba el piano. ¿Con quién te pasó? ¿Alguna que nos cuentes? Hay una anécdota muy que yo recuerdo con muchísimo cariño, que fue con la señora Olga Briskin. Yo tenía 13 o 14 años en aquella ocasión y llevaba poco de estudiar el violín, tenía mi violín y ya llevaba más tiempo tocando piano. Fue Olga Briskin a comer a la casa. Y platicando, pues le dijo a papá que estaba iniciándome en el violín. Olga Briskin es una gran violinista. Entonces me dijo, ¿tienes el violín? Sí, se lo enseñé. Me dijo, ¿por qué no preparamos un número musical para que nos oigan? Y dije, pues encantado. Y tocamos una pieza de Mozart, que es el famoso Rondó a la Turca. Yo al piano y ella al violín. Y bueno, pues fue verdaderamente sabroso ese momento, sí. ¿La has visto últimamente? No, ya doña Olga, ya no la he visto. Pero fue una de esas experiencias que me marcaron, porque además era una mujer bellísima, qué barbaridad, y lo sigue siendo, pero era de realmente... ¿Y a los 13 años? Y yo a los 13 años, bueno, pues ya no me vuelvo loco. Si te digo gula, ¿en qué piensas?
pues una gran comida en un banquete, pienso, pues no sé, hasta te puedo decir que unos taquitos al pastor. ¿Lujuria? Yo diría que es mi pecado favorito. Pereza. También es uno de mis pecados, no porque sea flojo, pero sí luego me cuesta trabajo arrancar. ¿Soberbia? Yo creo que no es uno de mis... Trato de mantenerme lo más con los pies en la tierra. ¿Avaricia? Yo creo que tampoco es lo mío, ¿eh? La cuestión del dinero, los bienes materiales, no es que no me preocupe, pero no es algo que me tenga sin dormir. ¿Envidia? Híjole, ahora vas a decir, pues qué virtuoso salió Venus. Trato de estar lejano a ella, ¿sí? Ira. Soy el tipo más apacible, muy difícilmente me enojo. Oye, Venus, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Galería VIP. Invita a la gente nuevamente. Pues los invito a todos. El 10 de septiembre, que es martes, en el Conservatorio, va a haber un concierto espectacular con la Sinfonía Jesuita. Y luego el día domingo 1 de diciembre de este año, ya para terminar el año, vamos a tocar la Misa Guadalupana con una orquesta de 90 músicos, con 60 cantantes. La vamos a tocar en la Basílica de Guadalupe, en una ceremonia, en un concierto maravilloso. Así que los invito y de verdad que vale la pena. Venus Rey Jr. aquí en Galería VIP, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, encantado de estar en tu programa, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos, pásenla muy bien.